Empezamos, estamos ya al aire, ¿sí? ¿Monitoreando? Ya, creo que sí. ¿Sí? Ahí. Es que... ¿Estamos? ¿Puedes cerrar bien la puerta? Se escucha todo por allá. Es que mi micrófono no está cogiendo. Hola. Hola, hola. Yo sí estoy sonando, ¿cierto? Sí. Sonido. Sonido, uno, dos. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Ya sé qué puede pasar con el micrófono azul. Échele la revisada ahí, ¿sabe? Que lo está dirigiendo Camero. No, porque pilas sí tiene, ¿cierto? Revisa usted las pilas. Sí. No, creo que puede ser la conexión de la parte posterior. Aunque creo que yo lo he conectado la otra vez. Bueno. Mientras tanto, bueno, que tome. ¿Y usted? No, pues yo le cedo la batuta a usted. Hágale, y nosotros acá con Cristian. ¿Qué más? Ahora sí. Es que el micrófono azul lo estaba manejando Gamero, entonces tiene algunos problemas. Pero si es el dice Sebastián Rueda. Si es el micrófono azul de Villavicencio, debería estar sonando. Sí. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta ya están? Estamos en Kick, estamos en Twitch, estamos en YouTube y estamos en radio. Así es. Así que bienvenidos a BDD. En Gracias por Venir, en RCN Radio, en RCN Mundo, en Antena 2, mejor dicho, donde quieran nos vemos. Varias cosas han pasado. Ganó la selección Colombia. Sí, ayer, estadio completamente lleno. Vamos a hablar también de Marlos Moreno. Vamos a hablar, bueno, varias cosas que están pasando y están siendo tendencia. Once Caldas líder. La cuenta del Pereira puso mal marcador. Siga, por favor. Siga, está en su territorio. Vinicius también. Hombre, Vinicius, declaraciones. Así que, ¿empecemos o qué? Empecemos. ¿Cómo está la cosa por ahí? Yo estoy pendiente hoy de Twitch. Ah, perfecto. También es importantísimo. Claro. Y bueno, estaremos. Invitamos a la gente que nos está siguiendo en Twitch que comenten y aporten para, pues, por supuesto, hacerles la respectiva mención al aire. ¿Qué más, Rueda? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, hombre, ¿y usted qué? Bien, usted hasta esta hora, ¿qué alimentos le ha metido a su cuerpo? Hasta esta hora no. En su nuevo régimen alimenticio. El desayuno, me tomé un... Ahora sí. Me comí una tostada. Ya. Sí. Integral, por supuesto, multicereal. Claro. Que es que no saben a nada. Y esa lo pone a uno bien para ir al baño y expulsar. O sea, porque, fibra. Sí, hoy sí comí con una tajada de queso, un jamón. Un casado, que llaman. Un casado, sí. Y solo que en vez de bocadillo, jamón. Exacto. Y un café con leche. Muy bien. Con leche entera, para que le dé harto popó. Leche entera, hay que se mezcle con ese multicereal y que acá, mejor dicho, ahorita salga yo de acá directo al baño. ¿Se la prefiere entera, entonces? Sí. Sí. Le gusta. Muy bien. ¿Cómo desayuna, Solano? A veces. ¿Y por qué la pregunta? ¿Porque lo ve así flaco, entonces él no come o qué? No, porque también ya le pregunté a Rueda. Ah, bueno, entonces. Porque yo sé que a usted le encanta. Pero lo que todos desayunamos. No, yo no desayuno. Yo hago ayuno. Hay gente que no desayuna. Yo hago ayuno involuntario. Sí. Es bueno, ayuno voluntario porque no me da para... Ayuno involuntario. Y ya todos sabemos que usted desayuna palito de queso, buñuelo relleno y almojábana. Sí, y caldo de costilla también. Dios mío. Tanqueadito. Bien, claro, hay que... ¿Ustedes no sabían que el desayuno es la comida más importante del día? Sobrevaloradísima. ¿Quién dice eso? ¿El doctor Carlos Jaramillo? No, el doctor Biter. ¡Doctor Biter! No le creo. No, señor, lo digo si lo yo. Dice, porque si lo dice el doctor Biter, yo le creo. Si lo dice usted, no. Y, o sea, salga bien comido de su casa, usted va a estar bien durante y el día. Y claro, si sale bien comido de su casa, le va a ir muy bien. Con las patas temblando sale. Sí, claro. Es fundamental salir bien comido de la casa. No, es bueno el desayuno. Para que no tenga que comer por fuera. Desayunen bien. Para que no tenga exacto, que comer por para fuera. Para que no tenga exacto, que comer por fuera. Importante. Nunca pasaría. Bueno. Que empezamos con... Pues donde quiera, donde con, quiera, comandante. Yo creo que con... ¿Con selección? ¿O qué? ¿Con qué? ¿Con selección? Sí, con selección, con la sub-20, porque pues hay un nuevo formato. Una nueva innovación. Ah, bueno. Entonces, primero eso y después del partido. Sí, el partido no importa. Así como la gente... Pues, ya ganó. Así como nosotros estamos haciendo esto, pues se están avispando. Por ejemplo, la AFA está muy juiciosa haciendo con los streamers contenido. Claro, pero es otro nivel, ¿no? Claro, e invitan gente que sabe, ¿no? AFA Play se llama, sí. Acá invitan todo gente está producido por un canal que se llama Telefe. Telefe, ¿sí? Ah, no sabía. Sí.
Y tienen pues obviamente ya un equipo y hicieron un trabajo de streaming en la Copa América impresionante. AFA Studio, ¿no? AFA Studio. Sentaron a todos los jugadores. Qué bueno. Y tienen algunas alianzas, por ejemplo, con Luquita Rodríguez, con el Topar en la mano. Sí, que eso es desde Qatar también estaba ahí. Sí, celebración. Interesante. Esos manes la tienen clara, ¿no? Es que allá piensan a otra velocidad, hermano. Aquí yo he visto, o sea, no es porque nosotros creamos que somos los mejores, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero al streaming que le va bien acá es de streamers individuales. Sí. Después damos una clase de streaming, cobrando. De streaming individual. Y hay, sí, y de gente que tiene comunidades ya grandes, claro, que hace streaming, periodistas. Por ejemplo, a Eduardo Luis le va bien. Sí, le va muy bien. A Juan Felipe Cavit, a Jorge. Creo que Jorge podrá, o sea, puede uno discrepar de muchas cosas que dice, pero yo formas, me pero le quito, sí, el sombrero. Sí, ha hecho un ver, trabajo muy serio y muy acucioso. Muy serio, muy juicioso. Ya contrata gente para que narre, es un berraco. Pero creo que no hace, creo que su fuerte no es el streaming, o el streaming de las transmisiones de partidos. No, su fuerte es el cuando él prende y él aparece y empieza a decir sus cosas. Claro, pero no es streaming, digamos, es el video que él hace grabado. Bueno, aunque a veces hace streaming en YouTube, a veces se para y dura como una hora hablando de todo. Por ejemplo, el otro día hizo un stream que yo lo vi por partes porque quería ver él, que está además hace parte de un medio, sobre la explicación de cómo iba a ser el tema de los derechos de televisión. Okay. Me parece que hizo un trabajo juicioso, por lo menos. Alejandro Pino también hace Alejo ese tipo de stream. Una cosa muy interesante. ¿No viste esos streams que son como, que además son muy fuertes, pero son un poco más underground? A ver. Que es como de periodistas deportivos de ciudades, de pequeñas ciudades del país. Me gusta, ese me gusta. Y es en Facebook. Y porque el fuerte es Facebook. Hay mucha gente que solo usa Facebook. Y eso se dan al cabo, pero eso sí, usted ve lleno de patrocinadores locales. No, bien. Claro. Eso hay que ponerle nombre y apellido, o sea, zona libre de humo. Sí, claro, sí, sí. Claro. Ahora, ¿qué es el más conocido de esos? Zona libre de humo, que es zona llena de humo. Pero me gusta que se van al carajo, se faltan el respeto. Ese es el programa que a mí me gustaría. ¿A usted le gustaría estar en zona? Claro, yo creo que no, yo creo que el viernes deberíamos hacer un gritemos de fútbol con la selección Colombia. Yo creo que es necesario. Para el lunes. Para no ser el respeto. Antes del no, el viernes. Claro, pero el viernes antes del partido. Claro, para ver usted cómo va a jugar, bueno, qué opina, listo, y cada parece, quien defiende sus argumentos, faltándonos el respeto. Listo, exacto. Como tiene que ser. Bueno. Y otro que es muy juicioso, que eso sí lo hace, creo que en TikTok, si no estoy mal, y en Twitch, supongo. A ver. Este man que es hincha del Medellín. Sí, de pronto Juanjo lo conoce. Es un man que, bueno, y está con gafas y el man streamea. Es como el ejercicio más parecido, muy lejos, que hace Davo. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Sebastián, sí, sí, llama, sí, sí, hincha del Medellín. Espilo. Es que uno es hincha del Medellín, pues. Oiga, Seba, si no podemos dejar atrás a los futbolistas que también hacen sus cositas por ahí, ¿no? ¿Cómo cuál? Twitch, se me va el nombre de este muchacho. Por ejemplo, James hizo en la pandemia. Bueno, hizo James, el Kun Agüero, que también bueno, hace hombre, cosas, claro. Que el Kun está ahí, hace muchas cosas sí, sí. Y hay mucha gente pendiente de él. También invita personajes y todo. Dice acá Diego. Dice, ¿quién? Vidal, Arturo Vidal. Dice acá Diego Gutiérrez. Sonando en zona libre de humo sería un cagonazo completo. Cada vez que alzan la voz se arruga, con todo respeto. Es que usted no me ha visto en un programa de debate. Es que usted no me ha visto, discúlpeme. Es que usted no me ha visto pelear en la casa. O sea, no me ha visto cuando me enganchó, por ejemplo, con Casale en el tren. Levantar la voz como tiene que ser. Claro, es que téngame fe. Yo necesito un programa. Ahí hay un reel de ahí del otro día. Claro. Además es que, o sea, yo pelearía con toda. Pero yo pelearía por las ganas que da de reírme. O sea, no porque esté como defendiendo el argumento. Ay, me importa un huevo, pues. Pero por la gracia. ¿Sí? Mi conexión a internet es paupérrima. Por el cable operador, claro está. Entonces esto es una cosa que viene creciendo. A lo que iba como para... Sí. Porque yo sé que la gente dirá, pero es que vemos sus videos y tienen... O sea, hay unos que tienen más, tal. Pero es que acá tenemos nosotros una desventaja. Eso no es excusa. Vamos, estos que meten, ayer estábamos viendo con Sebastián Sif, el que tenía como 1200 en un momento, ¿se acuerda? Conectados. Sí. Hay gente que ya tiene una comunidad. Claro, digamos, claro, es más fácil para Juan Felipe Gavid hacer un streaming y tener más gente conectada que para nosotros, que básicamente yo me considero absolutamente nadie. Entonces, los nadies y las nadies. Dice Diego Verdugo, quiero ver ese programa el viernes para definir si aplican para zona libre de humo. Papá, listo. Reto si aceptado. No quiero estar en zona libre de humo. Ya vi. Pero sí podemos hacer nosotros una especie de Pero dice acá. ¿Sabe qué? Podemos
llenar de mentiras. Claro. O sea, como decir, no, vea, Lerma llegó a la selección lo que quiere es y va a jugar el viernes. Como ilusionar a la gente, ¿sí sabe? Como tener ese personaje. ¿Por qué ilusión y que salga todo al mundo? Bueno, vamos a crear el personaje. A ver. Sí. Dice que a Juanjo. Sí. O sea, crear toda la película porque saben que Lerma, como noticia, el Crystal Palace le autorizó sí, venir a sí. recuperarse, a trabajar con el doctor Pineda y con todo el equipo de la federación. Entonces, va a estar acá en Barranquilla, creo que está llegando. Sería hermoso decir como se recuperó y va a ser titular. Entonces hagamos una cosa. La idea del equipo va a estar basada en Jefferson Lerma. O sea, Puma, el viernes nos podemos dar la licencia de hacer eso porque además no hay voces del deporte por la noche. Claro. ¿Cierto? Claro. Claro. Entonces, claro. El compromiso es que vengamos personificados para hacer un gritamos de fútbol. Ahora sí, toda esta vuelta. Lo que sí no es personificado es lo que vamos a ver. Eso sí no. A ver qué es. O sea, eso lo hacen conceptualmente, supongo yo, ¿no? Sí, supongo. Bueno, y está bien. A ver, pongámoslo. Pongamos. Esto es, dice, es un tweet, gol de Colombia. A ver. No lo había visto. Me lo enviaron, pero no lo había visto. Ya estábamos clasificados antes de ese gol. Porque Australia perdió. Ya me parece. Bueno, lo que pasa es que. ¿Cómo le mete uno en un charco de barro? No importa, pero esto es oficial. Me dicen que lo hace directamente in-house la Federación Colombiana de Fútbol. No lo está haciendo ninguna productora. Me parece una apuesta. Sí, está interesante. Hacer el ejercicio. Está bien. Se valora. Está bien. El cómo es lo que uno dice como... Está bien. Que fueron 40 segundos de gritos. Está bien, mire, yo le voy a decir una cosa. Los creadores de contenido en Colombia... Y hay muy buenos creadores. O sea, pero le digo, es que ese es mi debate. Entre la liendra o el más pequeño de los generadores de contenido, los colombianos tenemos un problema y es que los colombianos no tenemos gracia. Es verdad, sí, es cierto. Colombia no tiene carisma, así que es muy difícil como que uno conecte. A mí me pasa, pues, que me cuesta mucho conectar como con los creadores de contenido porque... Pero hay unos que son buenos. Sí, pero digamos que había uno que hacía como documentales sobre Bogotá. Entonces estuve en San Victorino, entonces hablaba como en inglés y era como pura serie gringa. ¡Oh, cuidado! Ese como que me dio risa. Pero, por ejemplo, de fútbol, creadores de contenido, no conecto mucho con creadores de contenido que no sean periodistas. Claro. Sí, que en Argentina no sé, La Cobra, Davo, Luquita. Pero si se pone a ver, mire, yo el otro día estaba haciendo ejercicio y Davo, ¿qué hace Davo? Streamear y ya. Hablar. Sí. Y bueno, o sea, ¿cuál es el valor agregado de Davo? No, ninguno. Pues es que la gracia. Sí. Digamos, porque hablar lo hace cualquiera. Pero ¿por qué Davo sí y otro no? Claro. O porque Ibai sí y otro no. Porque Ibai tiene una gracia. ¿Sabe también qué es la otra? Que muchos de estos creadores de contenidos en Colombia, en el que son copia de. Seguro están estas señoritas. muchos son, o sea, hacen contenido que no tiene que ver con fútbol, pero les gusta el fútbol. Entonces un día salen con una camiseta, en algún video hablan de fútbol, o sea, los más famosos. Sí. Pero directamente, voy a poner el ejemplo, este Rubigol. Entonces Rubigol, la mayoría de contenido y lo que tiene, pues no es de fútbol. Es un pelado diciendo sus vainas y eso, pero le gusta el fútbol y a veces tuitea de fútbol. Entonces lo adoptan como un creador de futbolero, contenido pero de no fútbol. Es. Pero no lo es. No ¿sabe qué? Si me parece que ha dado resultado y que la gente lo ve mucho. A esa gente que ve los partidos y los vive de otras maneras. ¿Sí como los displicentes, los que reaccionan. Como esto, digamos. Exacto, es de eso, pero por ejemplo, usted ve que su tío o su papá se vuelve loco con un partido. Entonces lo que simplemente es poner la cámara allá y muestra a su papá
puteando todo el partido, claro, el tema haciendo es que, cosas, y eso a la gente le gusta. Sí, a mí lo que me genera es que ya la cámara condiciona, entonces uno no sabe, claro, si realmente está pasando o no. Mira, aquí sí, la mayoría de las veces naces por eso. Que lo hagan al frente de un televisor, además, pero cuando ya lo hacen en el estadio ya es demasiado postizo. O sea, hermano. Porque es que además no fuiste a ver el partido, hermano. Fuiste a que te grabaran. Sí, exacto. Sí. Mira, acá dice Diego Daniel Muñoz, o sea, estas personas que estamos leyendo, si usted está en radio, es porque se conectaron al streaming. Sí, entonces usted puede conectarse también. Daniel Muñoz, hay un creador que se llama Camilo MD y tiene cierta gracia. Creo que de Camilo MD ya hablamos hace unos días y no repetiremos. ¿Quién es? Ahora, un creador de contenido. Venga, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son las damas? Aquí dice que son. Sí, es que no cree, que no quede como ay, es hay. Que una que los manes están diciendo porque son viejas. En la transmisión por video se conectaba Camila Reyes, que es futbolista. Sí. Y de hecho en algunos momentos sale conectada Camila Reyes, ahí no sale. Y las otras dos son Valentina Muñoz y María Fernanda Díaz. Esas son las. Okay. Y pues obviamente. Pero ¿quiénes son? Perdón, ¿quiénes son? No son especialistas en fútbol por lo que se ve. Bueno, igual. Pero si son hinchas. Pero son hinchas. Pero son hinchas y si vale, ¿no? A su manera. Carlos acaba de dar el comentario del día. ¿Y pero son hinchas o no? Carlos, de fútbol poco, pero son hinchas. Y tienen. Pero eso, es que yo vuelvo a mi argumento. El problema no es que sepan o que no sepan. El problema es que no tienen gracia. Si puede haber alguien que no sepa absolutamente nada de fútbol, pero si tiene mucha gracia. Sí. Tiene. Ahora, yo me voy a ir al carajo con lo que voy a decir. Cuidado. Pero no sé ellas porque no sé, o sea, sé los nombres, pero no sé cuántos seguidores tendrán y eso. Pero hay unos influencers, hombres o mujeres, que pues también tienen una gran cantidad de seguidores por su apariencia física. Ah, bueno. Hombres y mujeres, pero como les gusta el fútbol y los llaman para una. Entonces, y creen después que tienen autoridad para decir cosas en Twitter, por ejemplo, de fútbol. Ahora, porque hay un ejército de humanistas que los avalan. Bueno, ahora, pero voy a hacer una defensa de abogado del diablo. Pueden decir lo que quieran finalmente porque el fútbol no es una ciencia. O sea, da igual lo que vienen de fútbol. Claro, saber de fútbol no es... O sea, no hay un mérito ahí. No hay un mérito ahí. Y también creo... Pero hay unos que creen que sí, ¿no? Ah, no, pues... y hay gente de 40 años viviendo de eso. Pero porque tengo una comunidad y creo que sé de fútbol. Porque me siguen porque soy bonito. Pero es que creo que nosotros le damos mucha bola también a... Porque usted sabe mucho de fútbol. No, pero no es bonito. No, y es hermoso. Sabe de fútbol, pero no es bonito. Exactamente. No tiene el pack. Para mi mamá soy hermoso. Soy su influencer. También ponen en los comentarios, qué bueno eres, crack. Así. Mi mamá aprendió el lenguaje de las redes y pone, le falta como, uy, eres un chat completo. Okay, así, un chat panita. Bueno, irreal, oiga, pero... Irreal. Oiga, pero hablando perdón, yo hago un cambio abrupto y para preguntarle también a la gente cómo vieron el partido de ayer. Me senté juiciosamente a ver el partido ayer. Llegué. Bien, yo también lo vi. Chévere. El primer tiempo, muy malo. Muy malo el primer tiempo ayer de Colombia. Re contra malo. Sí, exacto. O sea, yo creo que los primeros 25 minutos más o menos fue Camerún. Fuerte. Y cagaron a patadas a los primeros. Yo hacía rato no me aburría tanto en un partido. ¿Sí? El primer tiempo fue malísimo. Me tocó transmitirlo. Difícil. Sí. Difícil. Y no porque. A ver, yo creo que aquí hay que hacer el disclaimer. Porque sí, seguro van a llegar. No es ni porque sean juveniles ni porque sean mujeres. No, hay unos fútbol. Partidazos, sí. Es fútbol. No tiene nada que ver. Jugado por mujeres o jugado por hombres. Y uno puede decir que el partido o que el equipo es malo. Ayer, el primer tiempo, es de los partidos más aburridos que he visto en mucho tiempo. No pasó absolutamente nada. Una tapada de Luis Agudelo. Pero es que ayer Camerún tuvo metido a Colombia en todo el primer total, tiempo. Total. La salida de Colombia. Un desastre y una salida de Luisa. ¿Luisa qué? Perdón. Agudelo. Luisa Agudelo. Donde, bueno, que salvó la papeleta como no, cuatro veces. No, es lo mejor de ese partido. Que todo, como... Tranquilo que aquí. Tiene 17 años, ¿no? No, por eso, pero... bueno. Y hay una salida de Luis Agudelo que entonces está... De verdad, sí o sí. Pero ¿por qué lo dice? Yo lo dije Carlos Ramírez, artículo de Volcánica. Ese mano a mano que tapó en el segundo tiempo, para mí es lo mejor de esa selección. Es la nueva persona favorita de Catalina... que escribe un libro, ¿no? Uy. Sobre su maternidad. Bueno, a ver... Hay una jugada donde, obviamente, ahora el estilo de salida es que está el arquero y se abren los dos centrales, o las dos centrales muy bien, y se adelantan los laterales, ¿no?
digamos, laterales a mitad de cancha y los centrales bien abiertos. Y hay una salida de esas que entonces, creo que Luis Agudelo se la toca a una de las centrales, la central no tiene a nadie con quien tocar y lanza un balón que va así, derechito, derechito, solo hasta la mitad de cancha para que la intercepte Camerún. O sea, esa fue la tendencia, no una salida clara. Sí, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Yo creo que la lesión de Carla Biancha condicionó y Paniagua cambió completamente el esquema, porque recuerden que Biancha estaba jugando por un costado y jugaron contra Australia arriba Torres y Caicedo, Carla y Linda. Lo que hizo ayer fue, sacó a Biancha obviamente porque es lesionada, va del Mundial, pues ya no tiene opciones por temas físicos, y lo que hace es cambiar el módulo y pone 3-3. Entonces pone a López, a Maite López, a fijar centrales, a Linda Caicedo por la izquierda y a Torres por la derecha, y las alejó completamente. Y Rodríguez nunca pudo ser el enlace para llevar la pelota. Entonces, la única jugada en el primer tiempo que tiene Colombia es un contraataque un contraataque de la selección Colombia, una jugada directa con Linda Caicedo en velocidad, que intenta definir y que salva Villa, la arquera camerunesa, su arquera. Bueno, camerunesa, ¿no? Sí, claro. Pero de resto no hay más, no pasó nada ayer. O sea, 45 minutos que no pasaron absolutamente nada. Y ahora. A Camerún, ¿no? Ahora, este Mundial ha tenido la particularidad y es que existen unas tarjetas para pedir el VAR. Sí. Entonces, digamos, usted tiene 4 durante el partido, 2 en el primer tiempo, 2 en el segundo. Ay, ¿cómo vas a pedir esa primera tarjeta de VAR tan pendeja, hermano, a la primera? ¿La de la pisada? Sí, o sea, yo lo vi y dije, amarilla. Nada, ni y amarilla. El tipo ahí puso la tarjeta, no, ¿qué tal? Y se perdió. Que además hay que decir, ¿no? Si en efecto la revisa el VAR y tenía razón, no se la quitan de su opción. Potestad, sí. Exacto, no la quema. Claro. Si la desperdicia y no era algo para que... Por eso hay que saber utilizar esas tarjetas. Exacto, que eso es lo que uno dice, hermano. De hecho, Camerún sí, me parece que Camerún sí lo utilizó bien en el penal que pidió. ¿Se acuerdan? En la mano justamente de Linda Caicedo, que para mí sí es penal. Sí, para mí también. Yo estaba haciendo la transmisión, Bocha dice que no, James Orlando dijo que sí, no sé en la otra transmisión de RCN, pero para mí es penal. Pero esas son las ventajas de ser sede, le digo. Sí, así de claro. Pero era un penal clarísimo. Cabecea la jugadora camerunesa y lo que hace Linda es abrir el brazo y pega en el codo. Aunque la árbitro o árbitra... Sí, bien, ¿no? No, parece que dejó cascar mucho a Camerún. Uy, sí, al final casi parten... Bueno, a Torres la sacaron por lesión. Uy, sí. Y al final casi parten a Muñoz en el córner de Norte de Occidental. Sí, desde que tengo acá el nombre... Oiga, pero... italiana. Mientras usted Ferrucci, busca ahí, algo así. Cerrucci o algo así. ¿Ustedes qué les parece como ese modelo de VAR? A mí me gusta. El modelo de VAR de las tarjetas. Sí, chévere. Yo creo que... Chévere. Sí, es que es como todo en el VAR, ¿sí me entiende? Sí. Si la parte humana falla, es una pérdida de tiempo... Pero eso es intrínseco del juego, porque es por humanos. No, claro, pero se supone que el VAR, además de traer justicia, la crítica más grande que le hacemos al VAR... es la pérdida de ritmo que hay cuando está mal utilizado. ¿Sí me entiendes? O sea, el único lugar donde el VAR funciona perfecto es en Inglaterra. Y cada 30 partidos que la embarran salen y se disculpan y todo, como cuando Luis Díaz en el Liverpool. Pero es un recurso que si empiezan a quemarlo y a pedirlo, no sé, pero no acaba. Tiene dos tarjetas nomás. Sí, pero va. Está limitado. Claro, pero va a ser una pérdida de tiempo también. Claro, inevitablemente se va a perder el tiempo porque hay jugadas que se van a revisar. A mí me parece que es lo mejor, ¿sabe por qué? Porque uno le quita protagonismo al VAR. Sí. Porque ya no son los jueces los que están decidiendo cuándo se revisa, sino son los mismos entrenadores o los mismos equipos. Entonces le quita protagonismo que se le había dado a los árbitros y al VAR. Y me parece sensacional. Porque hay que decirle a los árbitros y hacerles entender que a ellos no nos importan, que son un mal necesario del fútbol. Pero no conozco el primer humano que haya de un estadio a ver la actuación del árbitro. Nadie paga 100 euros en el Santiago Bernabéu para ver a Pierluigi Colina. No, a ver fútbol. ¿Qué es un mal necesario? Sí. Y dos, creo que el VAR, los jueces, se habían encontrado, y esa es una recomendación que también hizo la International Board y FIFA, se habían encontrado en buscar... detalles. Entonces, cualquier mínimo detalle, llamado al VAR. Y eso sí entorpecía el ritmo del partido. Claro. Yo creo que las tarjetas es una muy buena solución. Oiga, Sebastián, y esas herramientas, por ejemplo, ayer veíamos al técnico de Camerún que tenía como
También su para pantalla. El técnico de Camerún, pinta. De verdad. Qué pacha. Si yo dirigiera como el técnico de Camerún, me vestiría como... Patrice Lumumba. No, qué locura. Buenísimo. Pero lo que le decía a usted, ¿esas pantallas las da el VAR o las tiene que tener el... No, las tiene que tener el equipo. El equipo... Claro. Usted ve, o sea, usted le proporciona la conexión a internet, usted verá qué software tiene. Como hay equipos que tienen 12 cámaras aparte de las de televisión para hacer sus propios videos de análisis. Entonces, evidentemente, los equipos se tienen que capacitar para eso. Porque es que ayer veía un poco complicado, como los de Camerún no sabían claro, pues qué no, se pasaba. Claro, pues sí. No sé si en este caso, como están implementándolo, no sé si la FIFA les diga, vea, aquí está esta tablet para que ustedes tengan los recursos para determinar si quieren o no. Pero yo creo que esto también incentiva al uso de la tecnología en favor de las buenas decisiones, que es cuándo voy a mandar la tarjeta o cuándo no. ¿A usted le gusta? No. No, porque a mí me gusta el caos. Y el VAR había traído mucho caos. El VAR era un caos. Uy, una piedra. Mío, me encantaba ese caos. Por ejemplo, en Copa Libertadores, el VAR, una demencia. Entonces, esto le ha dado un poquito de orden, lo cual me disgusta porque desnaturaliza el deporte, ¿sí? Desnaturaliza justo, el fútbol. Estoy corriendo como un imbécil allá a llevar la tarjeta. ¡Ven, sí. No, y todo el mundo exige al VAR, ¿no? El fútbol te cae, juez. El fútbol, todos los jugadores. Claro. Y usted corre como un imbécil allá con la tarjeta. Tienen que tener un patinador para que vaya con claro, la tarjeta. Claro, y claro. Vaya allá para acá. A mí déjeme. O sea, entre más caótico sea el deporte, me encanta. Oiga, por usted que no hubiera VAR. Sí, no, como antes, como los cánones mandan. Ahora, volverán con este modelo las polémicas. Porque sí, claro. Usted gastó las dos tarjetas de VAR y eso es lo que yo no entiendo en ese punto. Gastó las dos tarjetas de VAR o gastaron los dos equipos las tarjetas las de VAR. Y polémica. O sea, si no reclama el equipo... Ah, sí, chao. ¿Sí, no? Como antes. Ahora. Mejor hermoso. Sí. Claro. Sí. Porque va a pasar. Claro, entonces la vaina es que no se gasten las tarjetas. Pendejadas, o sea, que no usen la tarjeta como cuando uno usa la tarjeta crédito. Claro. Que uno la compra, pendejadas, 12 meses. Y después hace un avance para pagar eso. Pagar lo que tiene que pagar de la tarjeta. Voy a pensar con un poco de malicia. A ver. Un equipo va ganando 1-0. ¿Sí? Minuto 90 más adición. Tiene toda la cochina razón. No ha gastado ninguna tarjeta. Se empiezan a tirar. Y en esas tiradas de jugadores, tarjeta para el VAR, quiero revisar eso. Claro. Ahí se puede, mejor dicho, hacer una quema de tiempo. Bueno, lindo punto. Hermoso, pero es ahí donde tiene que empezar también, no solo a trabajar en la tecnología, sino en la malicia indígena que tanto promulgamos en nuestra tierra. Papá, es que la FIFA debería armar la regla ya saca en Sudamérica. Ya acá. Claro, claro que usted dice, minuto 94. ¿Sí? O por ejemplo, Uruguay-Colombia de Copa América. Colombia agarrado ahí con uno menos. ¡Pah! Se botó. Tarjeta de VAR. Y así, y en la próxima, o sea, ahí se come perfectamente, pero comerse el tiempo, ojo, atención FIFA, comerse el tiempo cuando está en el tiempo de reposición. Por ejemplo, metieron 10 minutos de reposición, usar las tarjetas de VAR en el minuto 95. Sí. Y de pronto, entre una tarjeta y la otra, un cambio. Entra un jugador, luego la otra tarjeta y ahí, chao. Listo, perfecto. Pero sabemos si no están prohibidas esas tarjetas durante el tiempo. ¿Cómo así? Todavía no se sabe eso, ¿no? O sea, que no se puedan utilizar las tarjetas. No, usted las puede utilizar desde el minuto uno. Que las tenga, sí. Ah, ok. Listo. Desde el minuto uno hasta el minuto 90 y... Ayer, es que lo de la tarjeta de Colombia la primera me pareció tan imbécil, me dio una ira. Porque es que, o sea, era evidente que... ¿Qué, para qué? Bueno, o sea, además por allá lejos. O sea, ¿qué estabas buscando, hermano? ¿Una expulsión? Obvio, ellos estaban buscando la expulsión de la camerunesa. Y sale el árbitro y dice, no, aquí no hubo nada, no cards. Listo. Ni siquiera amarilla, hermano. Sí, no, nada. Porque además la camerunesa ni siquiera está viendo a la jugadora colombiana. La pisa sin querer, pero ya tiene la mirada hacia África. Sur. Hacia el estrecho de Gibraltar. Sí, güey. Oiga, mi querida Islas Fiji volvió a caer 9-0. No, Dios mío, qué porquería, de verdad. Oiga, pero contra entonces, Canadá. Eso fue en el primer tiempo. En el segundo ya Colombia con el gol aflojó. Sí. Y ya me voy. Aunque bueno, llegó tarde, ¿no? Al 76 fue. Sí, bueno, sí, pero sí. Es que yo creo que si la entrada de Jessica Muñoz le cambió partido, un poco. Sí. Carla Torres estaba desconectada. Aparte la molieron a zapato ayer. Impresionante. Heavy, sí. Pero sí lo de Jessica Muñoz cambió porque además después del gol tuvo dos opciones muy claras. Sí. Una que se fue por fuera y otra que se alcanzó a sacar a la que sacó al arquero y la otra no alcanzó a controlar y definió mal. Sí. Pero ojo, Luis Agudelo en el segundo tiempo tuvo una tapada desde el punto penal, claro, impresionante. La que yo les decía, la quemarropa, la que se voltea la camerunesa y le pone ese balón y allá
estaba Luisa, yo por eso lo digo. No, la portera, es la mejor del partido. La portera muy bien. Muy bien. Muy bien. La mejor del equipo. Tanto Agudelo como Caicedo están en otro nivel. Sí, o sea, obvio, claro. Linda juega en otra liga, o sea... Pero sin duda, no lo dude. Bueno, eso por el lado entonces de el Mundial Femenino. Ganó Colombia, vuelve a jugar el viernes. Hay doblete de Colombia, femenina y masculina. Qué lindo. ¿Será gran prueba para el público de Medellín? Sí. Claro, claro. Ayer otra vez acompañamiento masivo, ¿no? Lleno, el estadio estaba lleno. ¿Será una gran prueba para Medellín? El estadio estaba lleno. A ver cuánta dama, o mejor, que en tantas distancias. Ese partido es a las 5, ¿no? 5 de la tarde. 5 de la tarde y a las 8:30, Colombia-Perú. Ay, Diosito. Hermoso viernes. Oiga, ¿hay data? No hay data todavía. ¿No hay data de selección? Bueno, no, pues mañana. Mañana es que estamos muy... Igual es que ya acabaron de llegar. Ayer llegaron los últimos. Sí. Deja llegar porque no quiere ser intenso. No, pero usted sabe que hay una baja, ¿no? Del delantero Franco Sanelato. Todo el mundo estaba diciendo que tenía una lesión. Sí. Pero se supo hoy que la verdadera historia de este jugador peruano es que sale es porque le dio como una infección en el oído. Es como una gripa normal. Una otitis. Sí, como una gripa normal, pero entonces lo tienen. Y ya lo sacaron hoy de la... concentración. Sí, no, yo los dejo llegar, sí. Que se acomoden, tal. Y yo creo que ya mañana podemos tener algo de edad. Bueno, qué bueno. Sí. Lo cierto, la noticia alrededor de eso es, bueno, lo que dijimos, ¿no? Jefferson Lerma viene a estar con el cuerpo técnico de la selección y con sus compañeros, más allá de que no va a poder jugar porque está lesionado. Sí, que estaba al 50%, o sea, hasta ayer. Sí, lo que pasa es que el fin de semana se intentó poner el pie. Se lo quitaron. Porque se lo había quitado. Se lo había mandado a analizar. No, se intentó poner el guayo y no se lo pudo calzar. Por eso no pudo jugar. No, es que si no le cabe el guayo, hermano, es muy berraco. Entonces, pues estaban esperando eso. Lo que sí es que él pidió... porque tiene un tema en el tema es en un dedo del pie. Ah. Okay. Pues lo que decía el informe de Athletic es que era el right toe, o sea, supongo yo que es uno de los dedos del pie. Derecho, exacto. Y que, digamos que estaba listo, intentó ponerse el guayo y no pudo. Entonces viene a Barranquilla a recuperarse, a ver si de pronto le alcanza con Argentina. No creo, la verdad. Difícil. Pero yo creo que ya mañana tenemos un poquito más de data. Mire, dice Juan Camilo Páez Ardila. Escuché un programa radial peruano y estaban diciendo que rompieron la cancha. Fossati mandó a hacer una especie de huecos en el césped. No sé si será verdad. Me encanta, linda. Uy, Sudamérica. Como tiene hermoso. Que ser. Fossati. Con las trampas. No, Fossati es uruguayo. Fossati. Que no lo dudo porque Colombia es un equipo que tac. Claro. Fossati no dejó entrar a los periodistas colombianos a cubrir el entrenamiento, dijo por ahí Jaime Dinas. Esto es una guerra. Uy, hay que llamar a Jaime. ¿Jaime está en Perú? Sí. Hizo un video denunciando que Fossati no, pues que Perú no había dejado entrar a los periodistas colombianos. Ya mismo voy a contactar a Jaime. Yo ya estoy preguntando. Ya ahí me van respondiendo a poquito. Bueno, eso por Colombia, ¿no? Pero Jaime Dina se Jaime Orlando. Bueno, eso por el lado de Colombia. Nos vamos a España, a la madre patria. España. Hombre, joder. A Tenerife, exactamente. A las Canarias. A las Canarias. Ustedes han visto que en todos los programas de radio, 7 horas en Madrid, 6 en Canarias. Sí. Me encanta eso. O sea, me parece espectacular. Linda. Hablan como costeños. Sí. Hablan como costeños los de España. Sí, hablan... Sí, las Canarias, o sea, las Canarias pertenecen a España. Es otro país. Es otro cuento. Total. Dicen que son muy buena onda. Sí. Esa zona de España es muy buena onda. Hubo una época que hubo mucha migración venezolana. ¿A Canarias? Sí, antes de la migración actual. Y comen uno de sus platos típicos es una especie de arepa. ¿Ah, sí? En las Canarias, porque hay una diáspora venezolana en algún tiempo. Claro. Hay un cantante canario que me gusta mucho que se llama Don Patricio, medio rapero, urbano. A mí una banda canaria que se llama Efecto Pasillo, ¿qué la escuchó? Cuando me siento bien, la sartén no se quema, me sale la rodilla todita perfecta, ¿no? ¿Efecto Pasillo es de Canarias? Sí, no, son canarios. Joder, tan horrible. ¿Puede por favor volver a cantar? Efecto Cuando vacilla. Me siento bien, la sartén no se quema, me sale la tortilla redondita, perfecta. ¿Sabe qué? En esos días he aprendido que, digamos, usted está en tele, supongamos que este es un programa que salga en Win Sports. Sí. Win Sports. Digamos, usted saldría con una chaqueta como amarilla, ¿sí?
Digamos, este programa saldría en Win Sports. Entonces, si usted llega a hacer eso en Win Sports, No salir con la chaqueta amarilla, sino cantar. Ah, cantar. Pin, Psycho as Impro. Ah, claro. Sí, palo, sí, sí. Claro. No claro. Puede cantar. Sí, bueno, aprovechemos eso para, tampoco, sí, ¿no? Aprovechemos pagan, eso para decirle a Sebastián que no vuelva a cantar acá. Pero ellos pagan en Psycho, ellos pagan Psycho de así. Claro, obvio, les toca las regalías, todo, claro, obvio. Pero él tenía que con eso un par de gente que canta, ¿sí?, en el estudio, en el programa. Y ¿ah, sí? Les cobran, hay fans. Menos mal acá no nos cobran. No, menos mal no. Aquí pagamos por venir. Aquí no podemos poner música por derechos en YouTube, pero entonces cantamos. Claro, eso claro, sí se puede hacer. A ver, algún día el algoritmo va a privar eso porque sí, están cerca. ¿Sí o no? En Kick sí se puede poner música, ¿no? Por eso, ¿sí? Por eso, y en Twitch también. Por eso también toca cantar una tercera más abajo. Cuando me siento bien, la sartén no sé qué. Eso es lo que hacen muchos youtubers con la música, ¿no? Claro, los youtubers cambian la tonalidad. O ponen apenas 10 segundos de la canción. Exacto. Hay un man, hay un youtuber español, creo que es español, que se llama... Es que no me acuerdo, tengo esta memoria mía, Dios mío. El tipo lo que hace es que explica como la evolución de las bandas. Uh-huh. El man es músico y el man tiene un estudio de música, es una putería. Y el man entonces dice, explicando, no sé, voy a decir cualquier cosa, Caifanes. Entonces empieza a coger toda la discografía de Caifanes y pone de a 10 segundos por soundtrack, canción. ¿No será? Acuerdo. Soundtrack. Dice como, pero, vamos al lío de Montepío. Y empieza a... Y el man empieza a explicar la evolución de cada una de las bandas. Uy, es tremendo. Tremendo, tremendo youtuber. Bueno, ¿y qué? Y entonces, Tenerife, bueno, Tenerife. Canarias, sí. Canarias, que Tenerife. Sebastián no vuelva a cantar. Esto pasó. A ver. Pues hombre, sí, tenemos el video. De Tenerife, el club. ¿En qué está Tenerife? Si hay pantalla, hay video. Si hay pantallazo, hay video. Segunda, dice si el gran segunda. Pablo Arenas. Pero a ver, verificamos. ¿No? Sí. Sí, Liga 2, la segunda división. A ver. Anunció un refuerzo. A ver. Veamos el video. Veámoslo. Estos son los highlights del refuerzo. Juanjo, ¿lo puedo volver a poner desde el principio, porfa? Y grande, y grande, y grande. Como le gusta a Solano, grande. Porque es que lo... Es como un extremo, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí es un gol. Buen gol, con sí, derecha. Bien. Extremo por izquierda, al parecer. Colombiano. Colombiano, él. Jugó en Selección Colombia. Esta es una delicia, este gol. Es como... Se lo encontró indefinido. Sí, lo asistió el rival. ¡Tan! ¡Ah, no! ¡Ah, es un palo! ¡No, es un palazo! Highlight, ni siquiera es un gol. ¡Un palo en un highlight, hermano! ¡Andate! Ni siquiera es un gol. ¡No! Es que es como un palo. ¿No hay esos highlights? Que es yo creo un que pase? Así, no. Yo creo que así serían los highlights de nuestras vidas. ¡No! Sí. ¿Cómo va a poner un palo en un highlight de un refuerzo? Coge oficio Tenerife. O sea, imagínese usted a Santa Fe, Sebastián. No. Llega un jugador que usted no tiene ni idea quién es. Vea, es que los highlights son pases al vacío. No presentan nada. Jugadas, mire. Mire. ¡Oh! ¡Uy, no, no! ¡El crack! Pero, o sea, sacó Dios a mío. Cuatro en esa jugada. Y perdió la pelota. Aquí deja regado como a cuatro y ya. Pase. La rabia que me dan los highlights donde no hacen nada. Aparte porque vea que cortan la jugada porque se nota que la jugada no terminó en gol. Exacto. ¿Sí ve? O sea, el man hace el pase, pero la jugada no terminó en gol porque no dejan el gol. No, o sea, no es contado como asistencia. O sea, te digo, el trabajo de la persona que editó ese video es duro. O sea, un man que tiene buenos highlights, por ejemplo, Yasser Asprilla. Sí, tiene buenos highlights. Claro. Pero es que Marlos Moreno ni siquiera. Y siendo el crack que es, hermano. Aquí en Copa América, esa es la camiseta de Copa América Centenario, sí, claro, ¿no? Claro, sí, claro. Costa Rica puede ser, ese que jugaron todos los suplentes. Marlos Moreno, nuevo jugador. Hasta el 2026. ¿Podemos buscar, Juanjo, la ficha de Transfer Market de Marlos Moreno, por favor? Que pues Tenerife está en la segunda división, es el segundo equipo de las Canarias, el primero Las Palmas, ¿no? Que Las Palmas está en una isla, Tenerife está en lindo, otra. Lindo, lindo. Hizo hace que yo creo que una o dos temporadas una muy buena campaña, le ganó a... ¿Sabe quién salió de ahí? Pedri. Pedri de Las Palmas. Salió de Las Palmas. Uy, el otro día, ¿sabe quién también salió de Las Palmas? Que ese fue uno que se desapareció. ¿Se acuerda de Jesse? Claro, Jesse. Claro, Jesse Rodríguez. Jesse, el último que estuvo por acá en Curitiba. No, ¿sabe qué es lo que pasó con Jesse? Se lesionó. No, Jesse estaba metido en el tema este de las apuestas. Ah. Jesse estaba metido en toda esa operación que hizo la policía madrileña y española en esa red de apuestas que había.
También estaba Iván Bravo, puede ser. Uno que jugó en el Real Madrid, un central. Uh-huh. Calvo, creo. Sí. Había nombres como... Pero Jesse creo que estaba en esa, en esa operación. Vea, bueno, pero sí. Entonces, ¿cuántos, ese qué equipo, qué número de equipo sería para Marlos? Exacto. Vea que vamos a verlo, pero Marlos, digamos, en comparación, por ejemplo, el otro día con Joao Rodríguez, no es tanto tan, o sea, uno tiene la percepción, ¿no? Que ha estado en muchos. Porque, a ver, ¿qué pasó? Acordemos que Marlos sale en ese partido de Marlos Libertadores. Dijo que era, Marlos Nacional. Dijo que era mejor que el Tino Asprilla. Ya con eso. ¿Dijo eso? Yo no. ¿Jugando en Nacional? Cuando salió de Nacional, sí. Él sale en Nacional en una Libertadores. Él era casi, que él era tan bueno como el Tino Asprilla. En una Libertadores, pero es que lo empezaron a comparar, ¿no? También. Sí, 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 también. Cayó en eso. Era el equipo de Rueda, el de Libertadores. Claro, de Rueda. Sale en una instancia definitiva, ¿no? Porque sí. Él surge ahí. Luego convocado a selección. ¿Se acuerda que en Bolivia le hace ese pase a Cardona? O Cardona es el que le hace el pase para pero, un gol pero en La Paz. Pero por lo que veo ahí, Juanjo, ¿lo puede subir un poquito? Por lo que veo ahí sigue siendo el del Citigroup. Sí, todavía es del City Group. Pero entonces hagamos el recuento. Uy, encarte el después City de Nacional Group. Lo compró el City. Sí, ¿no? Sí, sí, por entonces, eso. Pero vea que son puras sesiones. Nunca ha jugado en el City. Entonces, Nacional. Son puras sesiones. Entonces, ajá. Nacional. Manchester City, que lo compra es el City, sí. Group, no el Manchester City. Tengo entendido. Deportivo. Uy, La Coruña. Ya les he hecho un cuento de ese momento. Deportivo, sí. La Coruña. Girona. Manchester City vuelve, o sea, es que ha ido de ir. Sí, Flamengo después. Flamengo, hermano, ese era el momento para consolidarse. City, Santos, Laguna, Portimonense, el Lommel, que Bélgica. Es el Lommel, es del City Group. Sí. Está en la segunda. El Kortrijk, también. Ajá. De Bélgica. El Troyes. El Troyes. El Troyes, también del City Group. El Konyaspor. El Troyes otra vez. Konyaspor, Troyes y Tenerife. Entonces, ha pasado por Liga Colombiana, Mexicana, francesa, turca, belga, y ahora brasileña, y portuguesa, y ahora España. Que ojo, ahí por ejemplo no especifica, vea que en la transacción donde dice coste, no especifica si fue en sesión, está como, ya no nos importa, es que a Transfer Market ya no le importa en qué condición se fue Marlos Moreno a su nuevo equipo. Lo único es que fin de sesión y desde ahí. Claro, pero es que vea que dice que es sin equipo. Ya no es el City Group. Ya no es el City Group. Puede ser. ¿Y cuántos años tiene? ¿Podemos subir? Cuando lo fueron a fichar en ese momento en el City Group. Se manejó todavía 27 años. A ver, entonces. Cuando Marlos Moreno sale Nacional y lo va. Cuando Marlos Moreno sale Nacional y lo va a fichar el City Group. 5.5 millones de dólares. Ajá. Y cuando lo va a fichar, el City Group, en el City Group trabajaba un colombiano. Ah, sí, que estuvo por acá. A ese colombiano le preguntaron. Sí, estuvo por acá. A ese colombiano le preguntaron si fichaba o no el Citigroup a Marlos Moreno. Y él les dijo, no lo fichen. Un señor que tiene como aspecto como de policía gringo de Miami. El señor les dijo, no lo fichen. No es el momento para fichar a ese jugador, porque lo están fichando es por un partido de la Selección Colombia. Y por unos buenos partidos de Copa Libertadores. Y por los highlights como... No lo fichen. Fue la recomendación de ese colombiano, que conoce muy bien además el fútbol colombiano. Lo ficharon y entonces repetimos. Ha pasado Nacional, City... La Coruña, Girona, Santos Laguna, Konyaspor, Lommel, Troyes, Girona... Ahí lo marca también mucho. Yo me acuerdo cuando lo cede el City, que uno ahí dijo como, no, pues va a llegar al City y lo van a ceder como hacen con muchos jugadores para que tengan minutos. Él llegó al Depor La Coruña y me acuerdo que en el primer partido se comió un gol, pero hermano, que estaba, o sea, yo que no juego. Y como Marcos nada, Pérez en la presentación en el Zaragoza. Y desde ahí le empezaron a hacer un bullying durísimo, no solo en pues los hinchas de La Coruña, sino acá. ¿Podemos poner, por favor, el video de Marco Pérez en la presentación del Zaragoza? ¿Ustedes han visto eso? Ah, sí, hermosísimo. Claro que... ¿La gente lo ha visto? Pongamos, Juanjo, ¿lo podemos buscar? Ponga Marco Pérez Zaragoza. Uno ve una presentación y dice, ya, aquí. Y él, digamos, quedó marcado también por eso y pues desde ahí, hermano. Oiga, me permite, antes de que busque, es que... estoy leyendo una noticia acá. El guitarrista de Queen, Brian May, sufrió un derrame cerebral. Uy. ¿Quién? Brian May. ¿Qué? Pues reportan medios internacionales que quien fuese fundador
y miembro de Queen, obviamente al lado de Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon, sufrió un derrame cerebral. Ese tipo estaba intacto. Hace poco ya tenía unas presentaciones. Por ejemplo, acompañó a The Offspring en un envío. Ay, hermano, sí, ve a ver qué dice. Y pero el señor estaba entero. Este señor además tiene un doctorado en otras cosas. Queen guitarist Brian May reveals he suffered a stroke that left him no control over his arm. ¿El no es el que es como astrofísico? O sea, que no puede tener control sobre su brazo. O sea, Brian May es astrofísico. Sí. Y ese man es un genio. Y según lo que reportan sobre el brazo derecho, él es guitarrista. Claro. Es derecho. Sí. Uy, heavy esto, ¿no? Heavy. Listo. Ya hablamos de Marlos Moreno y de Brian May en menos de dos segundos. Ahora, lo importante es tener a la nosotros gente. Nosotros tenemos 60 años menos y menos pelo ya que él. Ah, no, eso sí. Pues pero sí, mire esto, mire esto. No, hermano. Ahí yo creo que ya. Yo ahí uno dice, ¿a quién trajeron? Otra vez. Pobre man. Ay, don Marlos. Aquí. Estamos viendo para la gente de radio. No. Estamos viendo un video en el que Marcos Pérez fue presentado en Zaragoza después de su paso por Gimnasia Esgrima de La Plata. Y el tipo el día de la presentación se pone a pasar el pie por encima de la pelota y se resulta cae. Que pisa la pelota y se cae. El día de la presentación. Bueno, pero ¿cómo le fue en el equipo? No, pues imagínate. Como en la presentación. Como en la presentación. Ay, pobre Marco Pérez, hombre. Es que cuando usted arranca así, hermano. ¿Será que algún día podemos preguntarle? Obvio, pues hay que preguntarle, ¿no? Hermano. Sería hermoso preguntar. Además, que es un tipo. No, después hizo, goles. O sea, no estoy diciendo que Marco Pérez sea malo. No, para Marco Pérez ha hecho goles a donde ha ido. No, pues son cosas pelado. Pero de verdad es que. Ya, además él mismo debió decir como. Listo, me voy. Rescindamos contrato. Aquí no hay nada que hacer. Aquí ya hasta aquí fue, hermano. Bueno. Dice Camilo Castellanos, eso de Asprilla no lo dijo Marlos, lo dijo Yasser. No estoy tan seguro. No, es que también creo que... Es que, también es que cada que sale un jugador es malo, lo comparan con Asprilla. Aparte Yasser salió de Envigado, no había estado en Atlético Nacional. Creo que el contexto es distinto. Esta noticia es del 11 de marzo de 2016, de EFE. El delantero colombiano Marlos Moreno dijo este viernes que será mejor que Faustino Asprilla. Listo. Y que no le tema la altura. Me largo de este stream. Listo. Me largo. Chao. 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 No hablamos de Vinicius. Y esto fue, pero bueno, gracias por... Listo. Chao, acaba y ya esto. Cierra el telón de esto. Chao. Ya. ¿No? No, volvamos. No. Volvamos, pero hermano, con todo el respeto, si nos van a corregir, corríjanos bien. Yo sí me iba a ir, pero bueno. Porque eso andar corrigiendo a la gente. Pero es que también se dijo de Yasser eso. Tengo sesión de spa a las 12. Es que lo que dice Rueda es verdad. Cada vez que sale así un jugador parecido. No, pero, o sea, Marlos Moreno lo dijo porque además jugaba más o menos en la posición, no era delantero, era extremo, pero... Marlos Moreno lo dijo. De los mismos creadores de La única diferencia entre Messi y yo es que él juega en el Barcelona y yo en el Quindío. Mire, dice acá Edwin Aizaque, Marlos Moreno, Juan Pablo Pino, Manga Escobar, Michael Ortega. No, todos. Michael Ortega, que ustedes no vieron el Instagram de Michael Ortega la semana pasada. Sí. Uy, no, hermoso momento. Le tocó sacar todos y cada uno de los pagos y transferencias que hace desde Bolivia a la mamá de los hijos. ¿Está en Instagram? Pero no hay historia. No, las bajó. No, eran historias. Porque el tipo, la mamá de los hijos, lo hicieron público, entonces lo vamos a hablar público. Sí. Porque ellos lo hicieron público. Sí, ellos lo hicieron público. La señora mamá de los hijos de Michael Ortega es una influencer, una mujer. No, Jaramillo. Jaramillo, no sé cómo se llama. Y ella dice que... pues Michael Ortega no le está pagando el colegio a los niños. La mensualidad, pero ella dice que es puntualmente el colegio de los colegio, niños. Okay. Entonces Michael Ortega saca una historia y dice, ya estoy mamado de esto. No, esto es BL. BL no tiene nada que ver ahí. Ah, BL, no. Pero sí, es que creo que... Entonces dice, estoy mamado de esto, lo voy a hacer público. Y empieza a mostrar que el tipo... sí le paga. Que este mes no le había pagado, pero que el tipo sí le gira. Con las conversaciones, con todo. Conversación por conversación. Transacción por transacción. ¿Cuánta plata le manda desde Bolivia a los pelados? Y él mantiene una carpeta en el iPhone de solo las consignaciones. Mire, ahí está. Usted sabe que eso le recomiendan a uno, ¿no? Claro, guarde obvio. Todos sus recibitos, pues ¿no? Obvio. Cuando que no tenga problemas. Porque en esta sociedad, pues... Entonces, pues el hecho de ser hombre ya significa que no es un mal padre, ¿no? ¿Qué dijo Michael? Que...
él se demoraba porque la situación en Bolivia para... Sacar dólares de Bolivia es compleja. Plata es compleja. Entonces que él, pero el tipo sacó todo, publicación. Sí. Además, hay una cosa, hay un chat. No estoy diciendo que Michael Ortega sea un buen padre, no. Simplemente lo que mostró. Michael Ortega muestra un chat en el que ella le hace las cuentas hasta julio y el tipo le ha pagado casi 7 millones de pesos mensuales. Muy bien. Sí, eso fue lo que... Pero lo que dice Michael Ortega es que ella se pone brava es porque estaba Michael Ortega con su novia él ya está en feliz. El salar de Juni, que es un... El ahí donde está, es ahí ese. Y pues empezó a hacerlo público. Porque lo vio feliz ya con alguien. Hermoso momento entonces... público de Michael Ortega. ¿Qué personaje, no? Recordemos esa de hace unos meses. Uy, Michael Ortega tiene la salida. Cuando lo empezaron a amenazar. Y él mandó un video diciendo... Sí, yo les digo que tengan cuidado porque pues a mí hay mucha gente que me conoce yo también. Yo tengo unos amigos. Hizo la gran Jason Jiménez. Hizo la gran Jason Jiménez. Sí, sí. Qué noticia. Sí, bueno. Qué momento este. Eso para hablar... Mire, Michael Ortega, que además está en... Ahí está. Laura Jaramillo es una gran madre de mis hijos. Sí le he enviado los pagos, solamente este mes no lo he hecho por la situación del dólar en Bolivia. Esto fue el 29 de agosto. Lindo camerino. Hermoso camerino interno de Michael Ortega. Y ahí el man tipo, bueno, con su novia, está bien. Sí, turisteando en Bolivia. Bueno, eso por el lado entonces de Michael Ortega y Tenerife. Y teníamos algo más, Vinicius, para cerrar, ¿alcanzamos? Ah, pues sí. Sí, 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 metamos a Vinicius. Otro debate largo ahí que se nos va con Vinicius. Diego Gutiérrez dijo, hashtag rueda burro, pero canta chimba. Entonces, bien ahí, Diego. Bien a todos los que están ahí, a Diego, a Camilo, a Edwin, a Andrés... Que sí, a Soundtrack, creo que se llama, Sebastián. Creo ¿sí? que es Soundtrack. Voy a buscarlos y mañana les traigo. Oye, aquí también dice, mire, precisamente atando cabos. El último colombiano en el Tenerife fue Joao Rodríguez. Mandado o sea a hacer, que hermano. Tenerife es... Ya conoce esos jugadores. Sí, hombre, les encanta. O sea, ya fichan tiene experiencia en hacer esos videos de presentación. Así es. Hasta 2030, a gente tem uma margem muito grande para a evolução. Então, espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele, porque se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que tenha que mudar de lugar, porque se o jogador não se sente confortável e não se sente confiável em jogar num país que ele possa sofrer racismo, é meio complicado, mas acredito e quero fazer de tudo para que as coisas possam mudar, porque tem muitas pessoas na Espanha que, ou a maioria, não são racistas, mas tem um grupo pequeno que acaba afetando a imagem de um país que é tão bom de se viver, onde eu amo estar aqui, amo jogar no Real Madrid, amo de y tener las mejores condiciones viviendo aquí junto con mi familia. Sí, bueno. Estamos todos haciendo aquí. No sé. Es muy loable, muy respetable, muy plausible su lucha por el racismo, pero creo que se ha metido en un personaje que ya está cansado. Como una extrema victimización, dice. Sí, ya. Sí, cálmate. Exacto, ah, pero tampoco es el mejor con la tribuna. Ah, ni sí, nada. Eso le iba a decir para ir a boquear a los demás. Y todo, sí. Es entonces, que, no sé por qué. A ver. Eso uno no lo debería decir, pero de entrada el racismo está mal. Sí. No debería existir. No lo debo decir, pero esos negros. No. Pero es que hay que aclararlo. Hay que aclararlo porque si no se va a malinterpretar lo que voy a decir. A ver, de entrada, el racismo está mal. ¿Listo? Lo que pasa es que Vinicius ha cogido la maña de victimizarse siendo provocador. Exacto. Entonces, cuando usted se victimiza y quiere ser víctima, pero es provocador, pues empieza a generar algo de dudas. Nadie está negando que no haya habido racismo. Nadie está negando que el racismo es malo contra Vinicius. Nadie está negando que los españoles son xenófobos, algunos, y racistas. Eso es un hecho, eso es un fact. Sí. Lo que también es un hecho es que Vinicius es un provocador. Con sus actitudes, mucho, con su manera de ser, porque es bocón, porque es calentón, con los rivales, con los otros jugadores. Entonces, si uno va a ser víctima, está bien, está siendo víctima de racismo,
pero no puede posar de la Madre Teresa de Calcuta porque sí, él no es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Se lo busca, podríamos decirlo? No, el racismo no, no se busca. No, pero... Él se busca que nos genere dudas este tipo de cosas. Sí. Pero no el racismo. ¿Me explico? Él se busca que uno diga, yo no sé, yo a Vinicius, yo por lo menos, Sebastián, no le termino de creer todo lo que él dice. Yo no le creo, hermano, por cómo es. Vienes a darte la de ejemplo y modelo a seguir, no lo es. Cosa que no tiene que ver con que estoy en contra de que le digan negro, macaco, todo lo que le dicen, que le tiren plátanos. Eso no está bien. Eso no está bien y eso hay que erradicarlo. Uh-huh. Pero yo a Vinicius no le creo. Entonces cuando sale y llora y que dice que no le creo porque es un provocador. O sea, en un partido, es que no me acuerdo cuál es, que obvio un montón de insultos racistas, pero el tipo llegó pues con el guayo adelante. Repetimos, no significa que eso sea una excusa para decirle negro, hijo de tantas. Exacto. O lo que sea, porque no está bien. Podrías decirle de otra manera, impedido, malo, tronco, malo, tronco. Sí, sí, que cosas que tienen que ver con el fútbol, pero... Sí, digamos el... Es que es un poquito medio fake. O sea, sí. Y entonces, claro, cuando ya se le viene la avalancha encima... ¿Qué? Era lo que decía Heredia, o sea, no hay que desconocer porque uno ve tipos como, no sé, Balotelli, gente que de verdad sí ha sufrido el racismo, o sea, también él lo ha sufrido, pero que ha sufrido el racismo de maneras muy duras, pero pues hermano, o sea, cuando hay una actitud así provocadora, eso demerita esa victimización que él hace, ¿sí? O sea, claro, total. Y que eso está da rabia porque es como, mire, hermano, no justifica. Mire. Hay un caso de racismo muy claro en el fútbol español, no era tan mediático, y es Carlos Kameni. Claro. El arquero camerunés del español. Claro. Él sufrió sistemáticamente ataques de racismo. Y cuando él hablaba, la gente decía, oiga, sí, no lo tienen por qué atacar por su raza. Porque además Carlos Kameni era un arquero, un arquerazo. Y el de Rayo Vallecano. Y era un arquero, digamos que, de cierta manera, con actuaciones normales, pero no era un arquero provocador, no era un arquero que iba y se paraba contra los ultras y les empezaba a hacer así, como si ha hecho Vinicius en el Mestalla, como si ha hecho en el Wanda, como si ha hecho en el Camp Nou. Es decir, son maneras de afrontar esas situaciones. Y, obviamente, al ser un provocador, Vinicius logra que la gente no le crea. Exacto. Sí, o sea, no eres una señorita de la caridad. Sí, exacto. Bueno. O sea, Vinicius no se hace querer. El titular. Bueno, tengo que ir. Vinicius tiene que aprender de Kevin De Bruyne. No, tampoco. Tampoco, pero pues, digamos que lo de Cetré también es una manera que no le den tanta bola. Sí. Son unos giles ahí. Bueno, ¿nos vamos o qué? Sí, ya. Ya, 12. Sí. Uy, nos vamos. Chao. Bueno, nos vemos. Nos encontramos mañana. Chao. Chao.